à l'heure du soleil couché. Rendez-vous dans les bars, c'est le chant des fanfares. Les épaules dénudées et les cheveux remontés. Elle tend rossio au son du flamenco. Vamos morena esta noche a la feria de San Pedro de Alcántara. Vamos morena esta noche, eres la reina de la feria. Les guitares ne sait pas cachées sous sa robe à pois. Et ses hanches qui ondulent sous nos yeux qui se brûlent. Tous les hommes l'accompagnent, de leur voix ils le témoignent. Jusqu'au fond des campagnes, c'est le sang de l'Espagne. Vamos morena esta noche a la feria de San Pedro de Alcántara. Vamos morena esta noche, eres la reina de la feria. Vamos morena esta noche a la feria de San Pedro de Alcántara. Esta casita es muy especial porque es la casita de la patata que rige toda la familia. Y aquí Antonio, que siempre es el más dicharachero, que es el portavoz de la familia. Y que bueno, pues estamos esperando que enciendan el alumbrado el primer día de feria, que todavía no es oficial, pero ya están ellos vendiendo patatas aquí, que no vean, ¿eh? De todas las clases, ¿no, Antonio? ¿Cuánto tiempo ya con la patata? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Otro añito más, gracias a Dios, estamos otra vez aquí en San Pedro con todos vosotros. Y bueno, después de 30 años, estamos 30 añitos ya, 30 añitos acabamos de cumplir nosotros con el ritmo de vender las patatas, como siempre. Que tiene la casita de la patata que siempre triunfa, y aunque llueva, no importa, la casita de la patata siempre triunfa. Hombre, gracias a Dios es por el recorrido que nosotros tenemos, y la gente no tiene mucho cariño y mucho aprecio, y nosotros hacemos las cosas muy bien. Y la verdad que nos sorprendió mucho el año pasado, la feria de San Pedro, que por desgracia llovió muchos días y tuvieron que ampliar la feria. Y la verdad que la gente respondieron a nosotros muy, 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 muy bien. Y estamos muy contentos con la gente de San Pedro. Bueno, no de San Pedro, es San Pedro, Marbella, Fuengirola. Y este año cada vez más, y cada año van más, y la gente más nos van buscando. Y la verdad es que estamos muy contentos, y gracias a Dios este añito no vamos a tener lluvia. Creemos que nos vamos a salvar, vamos a ver si nos salvamos. Se refugia uno aquí, comiéndose una patatita, aquí no llueve, debajo de vuestro torta no llueve. Y bueno, Antonio, digo que aquí como hay tantas nacionalidades, tantos países, tanta gente diferente, ¿no?, de muchas nacionalidades, habéis tenido que ampliar los ingredientes de la papa. Y pone papa, bueno, árabes y de toda clase, ¿no? Hombre, ya ves, ¿no? Nosotros somos los pioneros en poner un poquito de gran variedad para todas las clases de público. Por ejemplo, no, todas las patatas, todos los ingredientes que nosotros tenemos están aptos para todos los celíacos. Tenemos una patata árabe especializada para las personas musulmanas, porque tenemos una gran clientela musulmana, tenemos clientela ruso, tenemos clientela de todo tipo. Y muchos celíacos vienen porque se han enterado de que nosotros todos nuestros ingredientes son aptos para los celíacos. Tenemos una freidora aparte también para los perritos. O sea que la verdad es que la gente se está embarcando y también que tienen, todo el mundo tiene derecho a comer en la casita de la patata. Nosotros sobre todo nos gusta mirar mucho por nuestros clientes. Bueno, soy de profesionales. En breve vamos a ver aquí la cola, entonces yo quería aprovechar para hacerte la entrevista antes, porque luego empieza aquí la cola que llega a donde están los cacharritos, ¿eh?, que ya decía, ¿eh? Así que bueno, pues os deseo tener mucho éxito como todo el año lo tenéis, y que sigáis aquí alimentando con buenos productos, buenas patatas, buen producto, que es lo que trabajáis, producto fresco, y que bueno, que nos encanta, que nos encanta aquí un sitio a visitar, la casita de la patata de nuestro querido amigo Antonio. Gracias, Antonio. Pues muchas gracias a todos vosotros, y nada, deciros a toda la gente de San Pedro y a toda la gente de Marbella y a toda la gente de la Costa del Sol, que vamos a aprovechar los últimos 6 días que nos quedan de feria, de la feria de San Pedro, y vamos a terminar cortando las 2 orejas y el rabo, comiendo una buena patata en la casita de la patata. Os esperamos a todo el mundo. ¿Vale? Un saludo. Eres la reina de la feria.